Tenemos a León y a Lordi. ¿Cómo están, amigos? Muchas gracias. Pues bueno, no les quito más tiempo. Me gustaría escucharlos a las de ya y seguramente que también a nuestra audiencia. Entonces, por favor, les cedo el micrófono. Este es su espacio. Muchas gracias por tenernos. Y espectacular toda la movida, todo el evento. Un placer estar. Gracias, gracias. Un gusto enorme. Total. Ahí está, estaba muteado yo. Como le estaba diciendo, somos León y Lordi, la taberna de rol. Para la gente que nos está mirando por nuestro Twitch, gracias. Y a toda la gente que está en YouTube, también gracias por pasar. Tenemos un canal dedicado a fomentar el rolito, esta actividad que nos gusta tanto a todos. Lordi y yo somos los DMs actuales del canal. Lordi está dirigiendo una partida de Vampiro Quinta Edición y yo de Dungeons and Dragons Quinta Edición. Y hoy vamos a hablar de un tema. A Lordi está muy bajito, ahora le subimos a Lordi, ahí va. Ahí está. A ver. Ahí se debería escuchar mejor. Vamos a hablar de este tema que la verdad que fue un gusto prepararlo. Fue súper divertido preparar esta charla. Sí, la verdad que no nos encantó. Todo, o sea, nosotros tenemos, como ya muchos saben, tenemos nuestras charlas periódicas. Y agregarle todo esto de plasmarlo para poder contar esta idea que tenemos que nos acompaña en nuestra forma de dirigir, nuestra forma de jugar también. Que son herramientas para agregarle drama a tu mesa de rol y no colapsar en el intento, que eso es algo que nos ha pasado muchas veces a la hora de intentar estimular la interpretación y ver que uno no llega a lograr los objetivos que uno se propone. Entonces, ¿qué podemos hacer desde nuestra experiencia, de nuestras malas experiencias sobre todo, y las cosas que hemos aprendido en todo este tiempo? ¿Cómo podemos ayudar a otras personas a que puedan estimular esta parte tan linda de rolear que es la improvisación, que es la interpretación? Exacto. Así que creo que deberíamos empezar. Tenemos una charla diagramada como para tener una guía de nosotros. Así que espero nos puedan acompañar. Bueno, Lordi, contame. Y algo que no charlamos también, que es muy, muy, muy importante aclarar, es qué entendemos por drama. Cuando hablamos de este título de la charla, qué entendemos por drama. Lo llamamos drama realmente a esta parte del rol, como decíamos antes, del juego de rol, está relacionada a la interpretación, a ponerse en la piel de un personaje o de varios en el caso de quien dirige, para contar una historia, para contar esta historia que nosotros estamos plasmando entre todos de forma colaborativa. La experiencia puede ser enriquecida forma casi sin límites, digamos, por esta actividad. Que, por otro lado, también no es necesario, o sea, no es fundamental para disfrutar o para jugar una partida de rol, interpretar, hacer voces, plasmar con tu cuerpo lo que hace tu personaje. No es necesario, no es fundamental. Pero sí creemos, como decía antes, que enriquece, digamos. Con eso estamos de acuerdo. Y siempre terminamos charlando mucho de eso, por eso también decidimos compartir un poco de esas charlas aquí en el carnaval. Es que cuando decimos enriquece, la idea es que no solo te va a
a incrementar la diversión de estar jugando ahí en el momento, sino cuando mires para atrás y digas, che, la última partida fue una locura, también te vuelven todas esas cosas de, no, porque vos, tu personaje hizo esto y fue increíble el momento en el que, lo que sea. También pasa eso con el rol, digamos, cuando uno recuerda y se vuelve a encontrar con todos esos pequeños momentos que brillan, digamos. Y al incrementar el drama, en todos esos momentos se vuelven todavía más grandes y más importantes y más divertidos. Total. Podemos charlar un poco, para empezar, de nuestras experiencias, por lo pronto, con las partidas que tenemos sucediendo en este momento en la taberna. Que son Niebla de Nurem y el Jardín de los Presentes, respectivamente León y yo. Nosotros tenemos la bendición de contar con unos jugadores que tienen una capacidad de generar drama, de generar interpretación, de generar conflicto, que siempre les estamos súper agradecidos de poder trabajar con gente así. Pero es la realidad que no todas las mesas pasa eso. No solo de que la gente por ahí no se anima tanto a interpretar, sino que por ahí, si estás jugando con gente con la que nunca jugaste antes o que no conoces, es entendible que uno sienta vergüenza, digamos, nos pasa a todos. ¿Qué podemos hacer para estimular esa interpretación, esa retroalimentación de drama, tanto como nosotros como máster, como nosotros como jugadores, porque hay cosas que podemos hacer para aportar a esto y para ayudar a que nuestros compañeros de mesa se suelten más o se animen a rolear un poquito más, a interpretar un poquito más? Sí. Y para empezar, digamos, con estas cosas, hay gran parte de las herramientas de las que vamos a hablar ahora también son... hay cosas que hay que dejar de usar, herramientas que hay que detener de su constante uso. Y la primera es esta cuestión de el DM apurado. Que la idea que tenemos con esto dice: no hace falta estar todo el tiempo agregando contenido para los jugadores. Porque al hacer esto, vos estás forzando, digamos, que se desarrolle el mundo, la historia, lo que sea, y le vas reduciendo el tiempo a los jugadores para interactuar entre ellos. Si por cualquier motivo los jugadores se pueden hablar entre ellos y hay un intercambio de ideas, no. Una de las mejores cosas que podés hacer como DM es quedarte callado y disfrutar eso, porque es lo que estabas esperando. Es lo que querías hacer. Es la verdadera victoria del Master o del DM o del Game Master. Es cuando podés echarte un poco atrás, esconderte atrás de la pantalla, sí, y dejar que esos personajes que creamos entre todos actúen e interactúen. Por ahí es difícil, uno tiene la iniciativa, como decías vos, León, del DM apurado. Uno tiene la necesidad de llenar espacio. Sí. Pero realmente cuando los jugadores interactúan entre sí, no hay espacio que llenar. Se está llenando solo el espacio. Entonces, aguantar y esto que ibas a introducir, o este evento que iba a pasar, puede esperar. Uh-huh. ¿A qué me refiero con puede esperar? No en la cronología de la partida. Tiene que pasar ahora, seguro. Pero puede esperar a que termine la conversación. O que suceda en el momento de tensión de la conversación, donde realmente cambie la experiencia, cambie la dinámica. Por ejemplo, antes de que un jugador, un personaje que está siendo increpado, dé su respuesta. Tal cual. Esperar ese momento dramáticamente óptimo puede ser muy útil. Ese momento, ponerle en que los personajes están discutiendo fuerte y se están acercando entre ellos y se ponen cara a cara. Y lo último que falta es que alguien, digamos, que yo rompa un vaso y que estalle la catombe. Bueno, ahí ese es el momento en el que el DM puede ingresar y continuar la historia, el plot, lo que sea. Para que ese momento de tensión tenga también, digamos, les das a los jugadores al separar esa parte, un momento para, bueno, todo esto sucedió y fue retenso. Yo después con esta persona voy a tener que seguir viviendo, voy a tener que seguir viajando y voy a tener que relajar un poco y tratar de retomar esa charla después. Porque va a volver a charlar. Entonces ahora, una de las cosas que queríamos aprovechar era contar algunas de nuestras experiencias cuando fallamos en esto, principalmente. ¿Se te ocurre alguna, vos, Lordi, ahora?
Sí, se me ocurre. Hace bastante tiempo yo dirigía una partida de, creo que era Vampiro 20 aniversario, o revisada, no me acuerdo qué edición, pero era Vampiro la Mascarada. Sí. Y tenía un grupo de jugadores que de un lado tenía algunos que eran muy tímidos, que eran las primeras experiencias que tenían roleando, y de otro lado tenía gente experimentada, que a priori parecía experimentada, simplemente porque había jugado mucho rol. Pero eso no lo hace del todo un rolero experimentado, la cantidad de rol que jugaste. Sí la empatía que construiste en base a todo este tiempo. Porque la mejor y la más grande, el más grande stat, o el más grande atributo que tiene que tener un rolero, no solo un máster, por lo menos en mi opinión, y creo en eso estamos de acuerdo con León, porque siempre charlamos al respecto, es la empatía. Es entender de dónde viene el otro, entender qué es lo que está intentando hacer el otro, reflejarse en el otro, tratar de no imponer, es muy importante. Y tenía un jugador, o de hecho dos jugadores, que al tener más experiencia terminaban tomando las riendas de las interacciones, y yo no podía lograr que me den espacio para que los otros puedan empezar a generarlas. Y eso es muy difícil teniendo gente experimentada y gente poco experimentada al mismo tiempo. Creo que hoy en día me cuesta todavía, después de tantos años de dirigir y de jugar, me cuesta realmente hacerles lugar al que le cuesta. Eso, y yo siento que en esa partida fallé completamente. Si bien la partida terminó, la gente en general la pasó bien, yo me quedé con un gusto amargo. De hecho, tuve que seguir pensando en eso bastante tiempo para ver cómo lo podía mejorar, porque yo sentí que se podrían haber divertido más. Yo sentí que podrían haberse enganchado más a los que más le costaba. Claro. Y eso me hizo pensar mucho sobre qué papel tengo que tener yo como director. ¿Y qué puedo hacer yo como jugador para si estoy en alguna de esas dos opciones? O sea, si soy el experimentado, que tratar de darme cuenta hasta qué punto me estoy ocupando el espacio. Y de la misma manera, si yo soy el que es más tímido o que es más nuevo, ¿cómo detectarlo si es alguien que es por poca experiencia? Y si es por timidez también, digamos. Y cómo yo, si estoy en esa situación, cómo expresarlo también, ¿no? Claro. Yo cometí. Bastante. Perdón, dale. Sí, sí, fue la primera vez que jugué mucho tiempo con gente que no conocía del todo y fue difícil. Claro. Bueno, yo cometí el pecado entero, digamos. fue una situación también, una partida en mis años mozos. Cuando digamos, nada de lo que tenía como DM era algo que yo consideraba, que ahora considero, digamos, sólido. Eran todas, recién arrancaba y todo lo que estaba haciendo era más que nada tipo tocar de oído. Y, ni siquiera era tipo tratar de lograr algo consistente. Y lo que pasó fue que preparé la aventura, preparé la sesión entera, porque era re importante todo lo que iba a pasar. Un momento de la historia súper grande, que, bueno, cosas podían pasar. Y arranca la sesión, empiezo a dirigir, empezamos a jugar. Y en un momento los jugadores se detienen a charlar en un patio. Y se ponen a charlar entre ellos para, no para decidir qué hacer. Ellos estaban haciendo la cosa bien. Ellos estaban decidiendo, ¿está bien lo que estamos haciendo? ¿Realmente este es el camino que queremos seguir? ¿Lo que consideramos correcto? Y yo no les estaba prestando atención a la charla. Yo estaba pensando en mi cabeza, diciendo, bueno, lo que tiene que pasar ahora es esto, lo que tiene que pasar después es esto. Y cuando dije, bueno, ya pasaron exactamente 15 minutos de historia, esto es lo que sigue, pum, y les tiré eso en la escena, cortándoles una charla maravillosa. Ellos en aquel momento tampoco supieron cómo reaccionar y simplemente siguieron jugando rol. Pero mucho tiempo después me di cuenta que eso fue un error absoluto. Terrible fue. Tal vez incluso les detuve a ellos aprender a rolear de una manera más copada. Porque ellos claramente estaban mucho más avanzados que yo en ese tema. Porque yo estaba metido en mi túnel. Intuitivamente estaban llegando a un puerto mucho mejor, digamos. Exacto. Pero bueno, también uno está aprendiendo también, ¿no? Cuando aprender a dirigir es eso también. Exacto. Entonces, ahora que, digamos, que nos expusimos, digamos, que los dos decimos, sí, de esto, sí, esto lo equivocamos,
Es muy importante el que no apurarse como DM. La historia puede esperar. Y es como decía Lordi, vos cuando pasa todo eso te quedás así sentado y sos espectador. En ese momento no tenés que hacer nada, porque ya estuviste trabajando para ese momento un montón. Claro, ese es el premio. Eso es lo que... Exacto. Eso, toda la semana estuviste trabajando para llegar a eso, a que ellos estén completamente inmersos en el mundo y completamente hasta acá de lore, hasta acá de metidos en la historia. Y ahí es cuando ganas, ahí es la victoria, la verdadera victoria del máster. Exacto. Además, si vos le prestás atención a la charla, ¿cómo se va dando? Vos vas a saber cuándo te toca a vos. Tal vez alguno te haga una pregunta, pero vos vas a saber cuándo continúa la escena desde tu lado. Clave. Clave, clave. Bien. Súper importante el tema apurado. Regulen su necesidad de exponer y explicar y agregar. Agregar. Dejen explorar. Dejen explorar. Lo que ya han planteado, dejen explorar. Otra cosa que hablábamos con León en nuestras charlas para preparar los streams. Que yo le comentaba que algo que aprendí a hacer mucho ahora, sobre todo desde la última experiencia streameando, es que permito más eso. O sea, dejo que vuelvan los jugadores a explorar lugares o secuencias o partes de la trama que quizá no exploraron completamente. Y uno, otra vez, me ha apurado, tiende a querer agregar más cosas. Cuando en realidad si los jugadores todavía tienen inquietudes con respecto a una locación o a un personaje, un personaje no jugador o algo, dejarlo que lo exploren, vuelvan. Que vuelvan y que vamos de vuelta acá y ahora hay más cosas acá. Agregar a eso, digamos, al tema del DM apurado. Sí, tal cual. Eso entra ahí justamente porque vos siempre querés mostrarle el nuevo puerto, el nuevo enemigo, el nuevo ejército. Pero todo el mundo que está ahí atrás sigue estando. Y tal vez para alguno de los personajes es importante por alguna razón. Eso es muy, muy, muy útil para tener en cuenta. Así que ahora, con esta, creo que esa es la primera herramienta. Vamos a escarbar un poco más. ¿Por qué consideramos que algunas mesas tienen menos interpretación? Que vos dijiste algo recién. Es una persona con poca experiencia, tal vez le da vergüenza, no entiende de qué se trata. A mí me pasó, lo conté muchas veces, mi timidez me limitaba muchísimo al principio para jugar. No podía darle voz a mi personaje, simplemente reaccionaba a las situaciones alrededor, así que lo único que hacía era tirar los dados cuando me decían. Claro. Pero con esto, cuando vos lo reconoces como DM, que es lo que venías diciendo vos, digamos, que reconocías a alguien con poca experiencia, ¿cómo podemos hacer para estimular la interpretación y agregar drama? Si hay algo que sabemos es que no todas las personas están cómodas con el conflicto, incluso jugando rol. Es difícil para muchas personas discutir algo o generar un momento de tensión. Es más fácil escapar o evitar eso. Sí, o hasta qué punto tengo que discutir, o hasta qué punto me tengo que subir a esta discusión simplemente porque estamos jugando un juego. La gente por ahí no sabe hasta dónde empujar estas situaciones. Exacto. Porque no es fácil, de hecho, no es fácil saberlo en la vida real. No, para nada. No, las relaciones humanas son complicadísimas. Imagínate cuando le agregas tipo una relación vampírica. No, ya cuando cambia de raza es un caos todo. Cualquier cosa. Bueno, hay algunas cosas que encontramos y que buscamos y escribimos nosotros que están buenas. La primera se llama Play Up, que la encontró Lordi y me parece fantástica. Que creo que podés explicarla. Es un concepto que le escuché a algunos de los desarrolladores de Vampiro la Mascarada de la versión de rol en vivo. Vampiro la Mascarada ha sido pionero de eso, digamos, del rol en vivo, y tiene toda una comunidad muy grande de rol en vivo, sobre todo en los países nórdicos en Europa. El concepto del play up es qué hacer cuando alguien tiene que interpretar un personaje y no se siente a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, en el caso del rol en vivo, quizá uno tenía que ese día le toca hacer de príncipe. Pero es una persona tímida, es una persona que no tiene esa facilidad para expresarse o para discutir o para
Pero ¿por qué tendríamos que limitarlo a que no pueda interpretar al príncipe cuando le tocaría hacerlo, si le cuesta? No, hagamos que lo haga. Y ahí aparece este concepto play up, que para que en español sería algo así como levantame la jugada. Me cuesta el ser el príncipe, hoy tengo que ser el príncipe. Play me up, levántenme. Y ahí es cuando los otros jugadores te empiezan a tratar como el príncipe. Si durante todo el principio de la partida yo te trato como lo que sos, hay un consenso entre toda la gente de que vos sos el príncipe o sos el sacerdote de... o sos, si tenés que cumplir un puesto importante, un cargo o algo así, que los demás te hagan sentir así. Te traten de esa manera, te traten como se trata al príncipe. Y por más que te cueste, a la media hora de que te estuvieron tratando como el príncipe, te vas a sentir el príncipe. Claro. Y eso va a mejorar la experiencia para todos. Porque es mucho mejor para la partida si el que tiene que hacer este paladín o esta persona que tiene poder o que tiene cierta estatus, se sienta ya de esa manera y creo que le ayuda mucho. Entonces, me pareció un concepto muy lindo. Está buenísimo el concepto, pero ahora ¿cómo lo aplicamos al rol de mesa? ¿Vos pudiste hacerlo alguna vez? ¿Te sentiste en alguna situación así en la que como DM o jugador necesitabas una ayuda exterior y se la pediste al grupo o algo así? No particularmente, no de esa manera así pensándola, uh-huh. porque esto es algo que he aprendido más recientemente, pero sí me doy cuenta de cuándo lo hago, de cuándo pasa, porque sucede igual por más que no lo racionalices a veces. Yo tengo una campaña larga que, bueno, ahora estaba frenada, pero bueno, en breve vamos a retomar, de vampiro también. Uh-huh. Y eso, cuando pasa mucho tiempo, una partida histórica de vampiro, los personajes muchas veces van a ostentar cargos. Van a ostentar cargos, van a tener cierto estatus, y muchas veces ayuda mucho eso. Si los jugadores se conocen entre sí, lo van a hacer solo. Si se conocen entre sí y tienen experiencia jugando entre sí, esos lo van a hacer. La mayoría de los jugadores lo van a hacer. Entonces hay que detectarlo y estimularlo. ¿De cuál? Porque realmente mejora la experiencia de todos. Realmente, si uno tiene un cargo y se siente como ese cargo, realmente va a poder actuar como ese cargo. Y todos vamos a poder a tener al príncipe jugando. Sí, creo que está relacionado con esto, pero a mí me ha pasado... llegar a la mesa no con pocas ganas, sino de sintiéndome, chicos, hoy o tuve un mal día o lo que sea, me está costando un montón, me va a costar un montón empezar y tipo sincerarme ahí y decirle hoy me está costando, hoy me es difícil, pero no quiero dejar de jugar rol, porque yo sé que al final del día todo es buenísimo, digamos. Al final de la partida de rol todo es genial. Sí, obvio. Y creo que está por ahí relacionado. Si tenés un mal día, lo peor que puedes hacer es... no jugar rol. Claro. Exacto. No, es un concepto buenísimo. Y creo que por ahí una manera de hacerlo es jugar una escena... Ponerle, ¿viste la de cuando los anime están tipo comiendo? Solo están comiendo y no hay nada realmente complicado alrededor, simplemente tal vez el ramen tarda en llegar, una cosa por el estilo. Y creo que podría ser una buena idea de tenerlo antes de empezar a jugar a un NPC. A mí me pasa ponerle... precalentamiento. Exacto, el precalentamiento sería. Una cosa por el estilo, pero de rolito. Es buenísima esa idea. Muy buena. Sí, tal cual. Me encanta el concepto de eso del ARP. Nunca lo jugué, pero suena súper interesante. Y... yo tampoco, pero eso me pareció, me rompió la cabeza, me dejó pensando en un montón de cuestiones y digo, wow, esto es, hay algo acá que es muy útil, realmente, tenerlo en cuenta ayuda muchísimo. Y hay otro concepto, otra herramienta que estuvimos charlando, que, bueno, que esta la planteó León, que es, él lo hace muy bien cuando juega, que es aprender a perder, que es el fallo, rolear el fallo, rolear lo malo. Exacto. Y esto nace de que los fallos de los personajes, los fallos que tienen ellos, no están realmente atados a los dados. Sí, los dados van a mostrar un momento en el que el personaje no llegó, pero lo cierto es que vas a fallar y tener éxito en muchas otras cosas en las que no tuviste que tirar dados. Y me refiero a... y es algo que como DMs hacemos todo el tiempo. Cuando los jugadores tienen éxito en algo, vos tenés que interpretar al NPC fallando en eso. Y cuando te toca jugar,
te quedan todas esas de que se te vuelque la comida encima, tropezarte por la calle. Son pequeñas, son cosas muy chiquititas en las que el personaje falla, pero que hacen muchísimo al desarrollo del mismo. Y como NPC, en los NPC lo van a hacer todo el tiempo. Siempre vas a mostrar un NPC que es torpe, que se le cae todo, que mancha la mesa cuando habla. Qué sé yo, que... y como DM, te toca interpretarlo. Y a mí realmente me gusta hacer esa parte, es divertido. Entonces, ¿por qué no aplicarlo en los personajes también? Una de las cosas que charlábamos con Lordi, y es verdad, es que muchas veces pasa que los personajes están como considerados siempre con un nivel de consistencia de éxito superior a todos. Porque siempre están correctos, nunca... O rara vez son así. A mí me pasó hace poco, por ejemplo, Max, el personaje de él, está jugando a un Grunt guerrero, que es súper torpe y tenía hambre y fue a una cocina y empezó a mezclar cosas y comió una pasta que hizo con todo lo que tenía y se enfermó de la panza. Y yo no hice. Yo como DM no tuve ningún tipo de interacción ahí. Eso fue, salió todo de él. Y es exactamente eso a lo que me refiero. Mostrar cuando. O sea, claro, que si lo pensás de afuera, o sea, es un jugador que hizo una acción para deliberadamente hacerse un daño a él mismo, digamos, uh-huh. Pero porque le pareció que interpretativamente tenía sentido, era rico, era interesante. Me parece que es un gran ejemplo. Exacto. Además, te sirve mucho para acentuar cosas en el personaje. Me acuerdo, hace poco tuve la oportunidad de participar de la mesa de Lordi en el stream. Y mi personaje es muy especial y tenía un momento en el que le estaban diciendo que era un experto. Y se subió al caballo. Entonces, en ese momento, él estaba diciendo, sí, yo soy mejor que yo. Y tenía una lata de cerveza encima. Y cuando estaba dando algún tipo de charla, fue a tomar cerveza. Y viste cuando vos tomás, inclinás el vaso rápido y se te vuelca todo. Bueno, pasó eso. Entonces, ese gesto mostró la realidad del personaje. Él estaba subido al caballo, no estaba ni a palo a la altura de la situación. Y lo demostró con eso, diciendo, ah, sí, yo soy el mejor, qué sé yo. Ahí se le cayó todo, digamos. Qué bueno. Estuvo buenísimo. Por eso aprender a perder me parece una gran herramienta para poder expresar a tu personaje. Es... Traer esa herramienta que generalmente la tiene el DM, como decías vos, usarla como jugador, le agrega una... Y además también estimula a los demás. Es una cosa, sos un faro de interpretación para los demás, porque los otros tienen que reaccionar ante tu torpeza, o ajá, ante tu quirk, o ante tu incapacidad de realizar algo, o hacerlo de forma desprolija. Ellos tienen que reaccionar. ¿Cómo va a ver el elfo, el alto elfo, al enano que se tira la cerveza encima, por ejemplo? ¿Cómo lo va a ver? Y tiene que reaccionar de alguna manera. Y eso es muy lindo, muy rico. Y lo que tiene es que esa situación te da realmente momentos únicos para expresar algo del personaje que rara vez tenés. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo voy caminando y me tropiezo en la calle con algo y hay gente alrededor. Yo digo, uy, y le señalo el piso a la gente, le digo, cuidado con eso. Guarda ahí, ¿entendés? Tipo, le advierto a los demás que ahí hay peligro. Y algunas personas se ríen, muchos me ignoran, pero... Pues cuando lo haces con un personaje, también puede ser así de gracioso y puede agregar cosas alrededor. Y no tengo ninguna otra forma de expresar mi preocupación por el tropiezo que decirle a la gente, digamos. Y no hay forma, no hay otro escenario en el que yo pueda hacerlo. ¿Te pasó algo así? ¿Vos usás esto de alguna manera cuando jugás? ¿O viste a alguien hacerlo que te llamó la atención? Lo hago bastante, sobre todo porque lo traigo desde la dirección. Lo traigo, son los vicios que uno agarra dirigiendo. Claro. Que suman mucho a, que te, ojo, hay que tener cuidado siempre porque hay vicios malos que uno trae de como DM. Sí, a sí, la sí, partida, sí, sí. Que bueno, eso estuvimos charlando un poco la otra vez de responde, estuvimos hablando un poco de esas, de las malas que uno trae. Pero bueno, estas son buenas. Estas, atesorarlas porque estas son buenas. Rolear los fallos, sí, mi personaje está lleno de quirks todo el tiempo. Claro. Mi personaje de Dungeons and Dragons, de mi partida de mesa, es alcohólico. ¿Por qué? Porque decís que es alcohólico. Está bien. Es alcohólico, y va, y no puede parar, y arranca el día tomando, y eso le genera problemas. Por supuesto que le genera problemas. Pero bueno, es así. Digamos, decidí que es así, y uno generalmente cuando tiene
Pasa cuando uno viene de dirigir, es más sencillo, porque uno está más acostumbrado, como decía Bolayon, a interpretar los errores de los NPC o los o las taras o las pequeñas cosas de los NPCs. Pero también se va el jugador, que no dirige, no viene de dirigir, pero va obteniendo experiencia jugando, lo va haciendo cada vez más. Va empezando a pensar cada vez más a su personaje como alguien falible, como alguien que obviamente va a tener sus cosas buenas. Quizás un gran combatiente o quizás un gran cantante, pero va a haber cosas que no las va a saber hacer. Y de hecho, quizás las intenta hacer igual. Si cree lo suficiente en sí mismo, la va a intentar hacer igual. Y cómo las hace representa mucho de su personalidad. Y eso hay mucha riqueza ahí. Exacto. Perdón, decime. No, iba a hablar, ya que estamos hablando de los personajes y de la diferente grado de experiencia a la hora de rolear. Apoyarse en algo que traen los libros, que esto está en todos los libros, o en casi todos los libros de rol. Las preguntas. ¿Necesitas sí. ayuda para tu personaje, para construirlo, para entenderlo, para interpretarlo? El libro generalmente te trae unas preguntas que te podés hacer o que le podés hacer a tu personaje para darle forma. Uh-huh. Nosotros no vamos a ahondar particularmente en las preguntas que le dan la forma básica a un personaje, que son las que suelen estar en los libros, sino que nos vamos a concentrar en algunas que se nos fueron ocurriendo que pueden ayudar a la hora de darle forma, o sea, una tercera dimensión a tu personaje, ¿no? Sí. Es algo que llamamos... No. Es el juego de las 20 preguntas, que es un concepto como dijo Lord, que viene en los manuales, en los que vos respondés a preguntas desde tu personaje y vas conociéndolo. Porque para agregar drama, para interpretar a tu personaje, necesitas conocerlo. Clave. Fundamental. Entonces, creo que una de las primeras preguntas que estuvimos diciendo... Las que agregamos son diferentes a las que van a ver en el libro, digamos. Son raras, tal vez. Pero están buenísimas para realmente entender en profundidad a lo que vos vas a jugar. Entonces, por ejemplo, algo que es posible que suceda en una mesa de rol. ¿Cómo reacciona tu personaje ante un conflicto? Supongamos que... ¿Cómo reacciona tu personaje que uno de tu grupo le roga a otro de tu grupo? O... ¿cómo reacciona tu personaje a que de repente son criminales? De repente tiene que ir por ahí y, qué sé yo, saqueando cosas. O al revés. ¿Por qué decimos que da profundidad esto? Porque son para mí las preguntas realmente complicadas de responder. Porque, por ejemplo, esas preguntas van más allá del alineamiento. Exacto. Por ejemplo, en un juego como Dungeons & Dragons tenés un alineamiento que te guía en esas cosas, pero... No necesariamente responde esas preguntas, porque el tipo que es legal, si se ve criminal en algún momento, que su party está en esa, quizá lo intenta justificar. Claro. Quizá tiene una tolerancia a ese tipo de vida, si lo puede justificar, como que hay un objetivo atrás de eso, quizá lo puede sostener. Uh-huh. Entonces dice mucho de eso del personaje, de la flexibilidad o no de sus convicciones. Y está bueno a modo de prevención. Porque a veces las partidas van para el lado. El crimen es algo que suele suceder, digamos, porque de alguna manera te vas a enfrentar con una autoridad. En algún punto. En algún punto. Y bueno, el crimen es romper las leyes, digamos. Hay que ver quiénes las escriben también. Pero es súper importante. Hay una pregunta que vos me contaste recién hace un rato que me pareció maravillosa. Y es cómo tu personaje reacciona a la muerte. Saber esto desde el principio o bien temprano en la partida me parece brillante. Siento que tus personajes se acercan al combate de otra manera. Es otro approach, claro. Contame. Siempre me pregunto eso. ¿Cuál es la relación que tiene con la muerte? ¿Cómo la ve? ¿La ve como un descanso? ¿La ve como un castigo? La ve como reunirse con su deidad, quizá. O le teme. Quizá le teme de una forma irracional. Y todos son personajes jugables. Todos, no es que no se van a enfrentar al peligro, quizá. O no van a ser héroes. Sí, quizá lo van a hacer. Pero de forma diferente. Y eso te hace... Le da mucha forma al personaje.
es un guerrero que está listo para morir en cualquier momento por una buena causa, o simplemente es un cobarde que quiere llevarse su tajada lo más barato posible. Yo creo que ayuda mucho y es muy fácil no planteárselo antes. Es que es tan fácil, justamente eso, lo es. Como que cuando lo dijiste me quedé pensando mucho en NPCs míos, incluso personajes que simplemente apareció un combate y reaccionaba en el combate. Y rara vez el peligro sucedía cuando de alguna manera me llegaban golpes fuertes, había una situación re compleja, invocada en un bicho gigante, y el peligro del combate está realmente en levantar las armas y empezar a pelear, no es cuando ya estás peleando. Claro. Y es súper importante eso. Que darse cuenta del peligro de los personajes. Y el peligro es ese realmente, digamos. Morir y cómo reacciona tu personaje ante eso me parece brillante. También relacionado a eso, abre varias puertas. Claro. Por ejemplo, preguntarte por qué, si le teme o no le teme, ¿por qué no le teme y le teme? Porque ¿por qué no teme a la muerte? Puede ser más fácil de explicar, pero ¿por qué le teme? Que viene, tuvo un trauma, la vio muy de cerca en algún momento, tuvo una vida tan cómoda que realmente la perspectiva de lo aterra. Y eso te ayuda a pensar qué fue lo mejor que le pasó a este personaje y qué fue lo peor. Sí, sí, tal cual. Las mochilas que trae y tanto, y las buenas, qué cosas buenas aprendió de. Y obviamente, saber más sobre tu personaje ayuda a interpretarlo mucho mejor. Definitivamente. Anotamos una serie de preguntas y esa es una que me pareció muy buena, digamos. ¿Qué es lo que te gusta cuando las cosas salen bien? Y ¿qué es lo que no te gusta cuando las cosas salen mal? Porque tenés una manera de celebrar o ponerte mal cuando sucede algo. Y está bueno saberlo, está bueno saberlo. Fíjate cómo reaccionás vos. Yo cuando algo sale mal digo, uy, qué bajón. Y mi primera reacción incluso es buscar una solución. Me cuesta mucho decir qué bajón y quedarme en que está todo mal y tipo sufrir un rato, ponele. Yo tengo que encontrar una solución. Y esa es la idea de la respuesta. Cómo tu personaje va a reaccionar a esa situación. No todo el mundo es así. Hay gente que necesita transitar por el qué bajón. Exacto, tal cual. Bueno, qué garrón. Me tengo que quedar un rato acá recapacitando y recién después puedo volver a reaccionar. O se enoja. Tiene la necesidad de. O se enoja, o sí. O... Exacto. Mucho color hay ahí para el personaje. Uh-huh. Y son. Lo cierto es que son preguntas que vos te vas a responder en tu personaje y tal vez no las apliques. No importa eso, lo importante es que ya tenés esa información. Y alguien te va a hacer enojar en la partida. Seguro que hay alguien, o tus compañeros o algún NPC, alguien lo va a hacer. Después, digamos, descarbando un poco más ahí, hay otras cosas interesantes que es... ¿cuáles son los puntos fuertes y débiles de las interacciones de tu personaje? ¿Es alguien que se queda callado? ¿Que prefiere evitar discusiones? ¿O recuadrado y se queda discutiendo hasta que nadie quede despierto? No se va a dormir nadie hasta que no terminamos de decidir qué vamos a hacer con este tesoro. Exacto. ¿Cómo dividimos la última moneda? ¿Vamos a donar a los pobres o nos lo vamos a quedar nosotros? ¿Qué vamos a decir? Pero ya. Ya. Ya o vamos a estar hasta la semana que viene. No me voy a mover de acá. Eso está bueno saberlo. Y ahora, es importante que también tu personaje aprenda. A veces va a fluctuar esto. Supongamos que es una de estas personas que se enoja y discute y qué sé yo. Y tal vez lo empieza a hacer. Y en un punto se da cuenta, digamos, que tal vez no es la mejor forma de estar con un grupo. Y en algún punto dice, che, vamos a dormir, mañana vemos qué hacemos. Algo mañana lo discutimos. Claro. Charlemos con la almohada y vemos qué pasa. Hay posibilidad de crecimiento también en esas cosas. Uh-huh. Exacto. Y asimismo, digamos, con el tema de las interacciones, es una persona más de grupo, es una persona más privada, es una persona que le gusta más escucharse a sí mismo y estar tipo exponiendo. ¿Cuál es el punto fuerte de su interacción? ¿Cómo es esta persona? Súper, súper importante. Gran pregunta, me pareció. Estas cosas yo creo que ayudan a darnos cuenta de que la interpretación o el drama o el rol, como lo llaman algunos específicamente,
no está solamente en hacer una voz, en representar tu personaje de una forma, ser lo extrovertido suficiente como para ponerte a hacer una voz, un acento, una cara. Realmente no es necesario para agregarle interpretación y drama a eso. O sea, no es hay un montón de herramientas que uno tiene. O sea, puede llegar después todo eso. O sea, darse cuenta de que eso no es una... nadie te lo va a pedir. Si viene, vendrá cuando te sientas más cómodo, cuando te sientas más... cuando tengas un grupo de gente que te haga sentir que podés empezar a probar esas cosas, viene después. Hay un montón de herramientas antes para hacer, para probar, que te van a ayudar mucho y realmente todas vienen de la mano de conocer a tu personaje. Por eso el tema de las preguntas. Sí, tal cual. Antes de seguir al siguiente punto, esto es algo que vos dijiste que es un poco lo de qué es lo mejor y qué es lo peor que le pasó. El ejemplo que anotamos acá me parece genial, me parece muy bueno, que es, ahí está el enano diciendo, bueno, vamos a tomar una cerveza a la taberna, y alguien tímido dice, pero ¿realmente vamos a ir a la taberna a tomar una cerveza? Está lleno de gente, hay mucho ruido, tenemos van cerveza. A hacer un montón de preguntas. Sí. Tenemos cerveza en casa, cosas por el estilo. tal vez alguien tímido evitaría una situación así, o incluso alguien que no prefiere, digamos, grande conglomerado de gente. Claro, o el ranger, el explorador que quiere, dice: ¿por qué no compramos la cerveza y nos vamos? Hacemos un campamento afuera de la ciudad y lo tomamos afuera. Claro. Eso puede definir lo que va a pasar en la sesión directamente, digamos. Uh-huh. Esa interacción de uno queriendo hacer una cosa y el otro otra, puede determinar una sesión completamente de forma positiva, digamos, de forma interesante. Y esos son pequeños momentos de drama que ayudan también al desarrollo del grupo. El enano le dice, no, vamos a estar, no te preocupes, va a estar todo bien, nos sentamos en un rincón donde haya menos gente, y ahí ves cómo el enano... invitó al otro a su ámbito, pero cuidando los límites de esa persona también. Y ahí el vínculo de amistad entre estos personajes va a crecer y se va a endurecer y va a ser buenísimo. Totalmente. Bueno, esto dale. Nos lleva al siguiente punto. Sí. Que es menos, más problemático, que es literalmente los conflictos de intereses en el grupo. Porque no siempre va a pasar esto. De que el enano le diga, che, vamos a la taberna, pero vamos a un lugar. O vamos y compramos un tonel y lo tomamos en el campamento. No siempre va a pasar eso. De hecho, sabemos muy bien que 75% de las veces pasa otra cosa. Que es que genera un conflicto de intereses. Que puede pasar por algo así tan trivial como es dónde vamos a tomar la cerveza, dónde vamos a descansar después de nuestra aventura. Como cosas más complejas, más atadas a la misión, ¿no? A lo que llamamos, a lo que tienen que hacer estos personajes. Y acá venimos a esto, que expresar la ideología del personaje está definida gracias a estas preguntas o estas cuestiones, estas herramientas que venimos compartiendo. Esto nos va a dar un personaje con ciertas ideas y ciertas creencias y cierto compás definido. Entonces, a la hora de expresar sus ideas, hay otra pequeña ventana de interpretación ahí. No es necesario que uno ponga las ideas o las ideologías del personaje arriba de la mesa con el objetivo de modificar lo que está sucediendo. No es necesario. Quizá decir, che, yo no estoy de acuerdo con que matemos a este muchacho. Pero si el grupo está en esa, voy a decirte, ok, no, mi interés no es hacer un quiebre en cómo el grupo está llevando las cosas, pero sí exponer que mi personaje no está tan de acuerdo con él. Y ahí puede haber una discusión, puede haber un conflicto interesante. También, por otro lado, yo sí quiero cambiar. Claro. Y... entonces, ¿cómo hago? Y acá viene lo importante. En estos momentos en que los personajes, las opiniones de los personajes se encuentran, es muy importante decir las razones por las cuales no estás de acuerdo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en matar a estos porque
Los conozco de chiquitos porque son del barrio. Y el otro te dice, bueno, sí, pero estos pibes vienen robando todo hace un montón de tiempo y generando, incendiaron la panadería. Y ahí para mí la panadería es súper importante porque era de mi tía. Entonces, no solo exponés la intención de tu personaje, sino que le demostrás a los demás esos pequeños detalles del pasado de tu personaje o las razones y el porqué de su intención. Si esto les pasa a ustedes en la mesa y están dirigiendo, como DM, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Cuando empiezan a pasar, entonces realmente hay dos charlas. Una es qué van a hacer después y la otra es ellos, los personajes conociéndose. Es los personajes diciendo, mi background es tal cosa, mi lo que sea es tal otra. Yo vengo desde este punto. Mostrándose. Exacto, y se van a exponer y se van a mostrar. Entonces, muy importante es decir la razón por la cual estás expresando tu opinión en la misma oración. Es algo que contábamos que pasaba mucho en películas, series, dibujitos, incluso anime. El malo dice: no me vas a detener, yo voy a ser el presidente del mundo porque el mundo necesita a alguien mejor. Y yo soy esa persona porque estudié en tal lugar. Entonces, en ese pequeño discurso, conociste un montón primero, está en contra de lo que dijo el otro. Y segundo, te dice todas las razones por las cuales está en Se contra del explica por otro. qué, claro. O tenéis un pantallazo de por qué, por lo menos. Exacto. Explicar el porqué de tu intención es clave. Les va a ayudar a todos. Y siguiendo con este consejo de la panadería, y el otro dice: ah, mirá, yo fui a esa panadería y me vendió pan podrido. Dice un tercer jugador. Entonces, tal vez deberíamos matarlos a todos, dice el tercer jugador. Y entonces ahí se suma otra persona en la charla. Y tiene su porqué. Tal vez no está a la altura de los otros dos, pero no se va a quedar callado. Esto parece lo importante en el grupo. Por supuesto. Bueno, algo importante también que hay que aclarar, o que quizá vale la pena aclarar, desde el punto de vista del máster o del DM, pero desde el lado del jugador, cuando uno se encuentra en ese tipo de situaciones, darse cuenta también que las interacciones estas opuestas entre los jugadores deberían ser para permitirnos saber más sobre las motivaciones y el background de los personajes, no para trabar la partida. Exacto. Entonces, tratar de ser, otra vez, volvemos a la empatía, digamos, de darse cuenta que esto tiene que mostrar, no tiene que, tiene que sumar, no tiene que restar a la historia, digamos, no tiene que generar conflicto que después quizá no es tan importante, o enroscarse, que generar bronca entre los personajes. No, la idea es que todos tengan un poco de un momentito, como decíamos antes, la ventana de interpretación. Generar una ventana de interpretación, en este caso desde el conflicto. Pero bueno, no es necesario ir al PvP o a que una cuestión dice, bueno, le tengo que intentar persuadirlo mecánicamente al otro personaje para que crea lo mismo que yo. No es necesario llegar a eso. Si tu mesa juega a eso, está súper bien, súper respetable. Pero no es necesario. Si lo que estamos intentando es estimular la interpretación, yo creo que tiene que venir más por el lado de ayudar a revelar más cosas de los personajes o a construir mejores relaciones entre ellos, ¿no? Y esto también lo enganchamos, digamos, como lo que decíamos antes, que es responsabilidad del DM, cuando estas situaciones están roleando los personajes entre ellos, reconocer el momento que le toca a él. Entonces, si los dos personajes están discutiendo fuerte y está llegando al punto de quiebre, ahí es donde te toca jugar a vos y agregar algo a la historia que disipe la tensión y enfoque la atención del grupo en otra cosa. El grupo va a tener que resolver eso. Y después va a volver a esta charla con otra situación encima, tal vez descansando, tal vez con otro punto de vista nuevo. Sí, tal vez estos dos personajes que estaban encontrándose y que cada vez estaba escalando más su hostilidad, de repente, enemigo común, tuvieron que pelear juntos. Y ahora esta discusión toma otro tono. Porque Exacto. ahora yo ya sé que vos recibiste una flecha por mí, recién. Entonces yo me puedo enojar, me puedo dar cuenta de que tus opiniones no son las mías, pero recién derrotamos a un encuentro trabajando juntos. Entonces,
empieza a generar un ida y vuelta, porque son, le da más realismo, más profundidad. Uno con su compañero de trabajo no está de acuerdo todo el tiempo. No. O ni siquiera con tu grupo de amigos no están de acuerdo todo el tiempo. No importa, no es lo importante estar de acuerdo. Lo importante es que sigamos avanzando, sigamos construyendo. Y tal cual. Pero, y, perdón, dale. No, sí. Eso. A veces incluso es mejor no estar de acuerdo todo el tiempo porque... una persona no puede estar con lo correcto todo el tiempo, menos un grupo. Es mejor tener varios puntos de vista para que crezcamos todos para varios lados. ¿Te pasó a vos alguna vez, como DM o como jugador, digamos, que se escale una situación así, en la que haya dos o más puntos de vista y no haberla resuelto como DM, o que el DM no haya dado el paso adelante? Mira, se me ocurre una hace no tanto, yo como jugador, donde creo que el DM no interpretó la situación, o bueno, también que yo no tenía tanta experiencia, pero bueno, éramos dos jugadores dentro de todo experimentados y lo manejamos on roll. Pero el máster en un momento me dijo, che, esto está yendo para el lado del conflicto, vamos a tener un problema, o sea, yo le aclaré, no pasa nada, conocemos roleando, digamos, estamos agregando color, digamos, no vamos a llevarlo al punto de que complique las cosas, digamos, solo nos estamos divirtiendo, no pasa nada. También eso sirve aclarar. Sí. Yo quizá venía acostumbrado a que me dirija a otra gente que tiene otra forma de manejarse y que se daba cuenta de lo que estábamos haciendo con este otro jugador era completamente interpretativo, digamos, no estábamos intentando buscar un conflicto ni nada, digamos, solamente estábamos explorando un aspecto de la relación entre los personajes, digamos. Y el máster me lo planteó. Nos lo planteó. Me dijo, che, está yendo para este lado. Avísenme porque tengo que ver cómo acomodo, claro, lo que pasa alrededor. Y dije, bueno, no te preocupes, digamos, no vamos a llegar a esto. Simplemente estamos empujando un poquito los límites de la interacción, digamos, pero no pasa nada. Pero bueno, sí lo he visto que vaya muy mal. ¿Sí? He visto gente que se enoje por una cuestión en la partida y por algo con otro jugador y que no se pueda jugar. Volvemos, las interacciones humanas son algo muy complejo, muy delicado. Por eso vuelvo siempre, yo lo repito y debo ser un disco rayado con esto, pero la empatía, pensar en el otro, darse cuenta de que el otro quizá tiene un mal día, no estamos todos viniendo a jugar, nos queremos divertir, tratar de... aportar a las soluciones, no a los problemas. Si bien los problemas on roll son divertidos, entender que estamos contando una historia entre todos. Tal cual. Exacto. A mí me pasó. Es una de los recuerdos que tengo así de dirigir hace mucho. Yo no estaba para nada listo como DM para resolver un problema entre dos personas que estaban peleándose. Mi timidez era superior. Y estaba pasando esto de que ellos estaban discutiendo y yo cada vez me estaba haciendo más chiquito y no sabía cómo resolver, no sabía qué hacer. Y estaba escalando a nivel personal ya todo. Terminó a la piña, fue un desastre esa noche. Sí, y yo no sabía qué hacer. Yo agarré mis cosas, me fui y no lo supe resolver. Ahora ya, con agua abajo del puente, las herramientas que tengo para disolver esa situación son mucho más grandes, pero es importante que, sobre todo, digamos, si tienes poca experiencia o sos tímido o no sabes cómo hacerlo, gran idea en esta situación es decir, parar todo y decir, chicos, no me siento cómodo con esto. Esto no me gusta. No sé qué está pasando. Explíquenme. porque a veces no se dan cuenta. Las personas que están discutiendo están tan metidas ahí adentro que les es difícil ver para los costados y prestar atención al resto. Hablando de eso, perdón la interrupción. Sí, ya nos está cortando el tiempo. Oh. No sé si quieren dar unas muy breves cierre, al menos en la transmisión de YouTube. Si quieren continuar la charla en el Discord y obviamente en su Twitch, adelante, pero nosotros nada más avisamos que damos el cierre en YouTube. Bueno, está bien. Vamos a cerrar. No nos queda mucho más que esto. Lo demás, no había mucho más. Lo demás era el tema de rolear en combate, que estaba bueno, digamos, que los personajes tengan algún tipo de frase.
Pero creo que estuvo bueno. Esperamos que les haya gustado. Para que lo hayan disfrutado, que les sirva a alguien esto, estas cosas que estuvimos craneando, que estuvimos pensando. Que sumen y que hagan su parte. Esperemos que puedan hacer sus partidas más divertidas, más interesantes. Y si no, hay que buscar herramientas, hay que buscar formas, porque se puede. Y si tienen ustedes otras herramientas, compártanlas, porque es la mejor manera de usar las herramientas, que las tengamos todos. Así que bueno. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente de Carnaval Rolero por organizar esta movida inmensa, súper, súper gigante el trabajo. Es impresionante lo que están haciendo. Gran laburo. Gracias por invitarnos, Jordi. Siempre un placer charlar con vos. Y vamos a cerrar la transmisión acá. Sí, quédense porque queda todo el resto del día y un montón de cosas más. Así que disfruten acá. Chao. Perfecto. Pues muchísimas gracias también. Les agradecemos, León, Lordi, de la Taberna del Rol. También les recomendamos a todos aquellos que nos estén viendo por cualquier medio que tenemos un formulario de evaluación de nuestros contenidos por cada contenido que estén consultando en el carnaval. Chequen ese mismo formulario, se aplica para muchas otras cosas. Lo pueden ver, están las ligas en nuestro Discord. Si no, es bit.ly/evaluacioncarnaval. Y con eso, pues, llenen el formulario. También nuestros ponentes pueden llenar ese formulario porque tiene un apartado como ponente para mejorar nuestros contenidos pues cuando regresemos con un segundo carnaval en 2022. Bueno, y con eso, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias. Cerramos la transmisión. Comenzamos en breves con nuestra siguiente entrevista. ¡Chaos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!